Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a esta sección del canal, bueno, a la sección de reseñas dentro de la Rata Lectora. Mi nombre es Tamara Amado y en el vídeo del día de hoy pues quiero hablar de mis lecturas del mes de noviembre. Pues os había dicho que quería dejar en el canal guardadas las lecturas de los últimos meses del año pasado. Bueno, en noviembre leí, lo primero que leí fue La casa de Levozzi de Donato Carrisi. Y bueno, yo lo leí en italiano, pero lo tenéis, los de Donato Carrisi están todos también en castellano, La casa de las voces. Este libro yo lo incluí en mis mejores lecturas del año 2021 porque me encantó, me gustó mucho y yo sé que este libro ha recibido alguna crítica en el sentido de que, bueno, pues no hay a gente a la que no le gustó el final y demás, y consideraban que no era la mejor obra de Donato Carrisi. Y ahora vamos a hablar, porque también en este mes leí La ragazza nella nebbia y ese sí que fue una decepción muy grande. Creo que también lo comenté en el vídeo de mejores lecturas, pero no os hablé de la trama. Ahora sí os voy a hablar de la trama. Bueno, aquí nos encontramos a un hipnotizador de niños que trabaja, bueno, pues en el campo de la psicología. Entonces un día va a llegar una mujer adulta que quiere que la hipnotice, ¿no? Y él pues no trabaja con gente adulta, pero va a llamar como una colega de profesión y le van a convencer de que atienda a esta mujer. Esta mujer tiene un pasado que pues es bastante turbio. Ella dice que mató a su hermano cuando era pequeña y que quiere que mediante hipnosis lleguen a dar con dónde está su tumba, o sea, con dónde está enterrado, ¿no? Entonces pues se va a mezclar un poco de contenido en apariencia paranormal, ¿no?, en la historia, porque a ella la crían un matrimonio, una forma en la que sus padres están como continuamente huyendo, viven un poco itinerantes y pues mediante estas sesiones vamos a ir descubriendo pues partes de su infancia y además sus padres la tenían estrictamente prohibido que hablase con extraños, que no fueran ellos, ¿no? La casa de Levozzi es un supuesto lugar encantado donde vivió pues con sus padres. A mí me pareció una historia muy interesante e incluso el final, que es de lo que he visto que se quejaban algunas personas, a mí me gustó, a mí me pareció que era un buen final. Creo que el último que ha sacado Donato Carrisi, o de los últimos, continúa con esta historia. En noviembre leí Stardust de Neil Gaiman y, como también había comentado en el vídeo de mejores lecturas, pues a mí, después de leer El océano al final del camino, yo pensé que no podía leer, que no iba a leer nunca nada de Neil Gaiman que no me gustase. Y a mí realmente esta historia pues no me gustó. Sé que tiene la gente cariño a esta historia porque es como un cuento. Y evidentemente tiene el toque de Neil Gaiman. Es la historia de un chico que pues vamos a conocer desde antes, o sea, desde el momento en el que es concebido. Y vamos a verle cuando se hace mayor. Le gusta una chica y le dice que... La chica no le hace como mucho caso. Y le dice que si coge una estrella para ella, que si se casaría con él. Ella le dice que sí y él emprende como un viaje de aventuras en el que sale de la zona en la que viven, porque hay que traspasar como un muro y allí pues se va uno a lo desconocido y pues emprende una historia de aventuras en busca de esa estrella para llevársela a la chica. Se va al país de las hadas y bueno, pues es el recorrido de su aventura. También leí El pianista en noviembre, El pianista del gueto de Varsovia, Władysław Szpilman, que tampoco me he traído, pero bueno, también está incluido en mis mejores lecturas. Y bueno, os recomendaba leerlo porque aunque la película está bastante bien hecha, y de hecho yo creo que Adrian Brody en El pianista realiza una de sus mejores actuaciones, es verdad que hay algunos cambios importantes en lo que es lo que pasó en la realidad y lo que pasa en la película, que merece la pena conocer desde mi punto de vista. Y luego está el hecho de leer las que fueron sus palabras, ¿no? Porque son sus memorias. Y me parece que eso tiene un valor histórico que no puede tener un guión que no escribió él. Pues las escribe al término de la guerra y realmente hay muy pocas personas que hicieran esto. Porque era tan duro el recuerdo de lo vivido durante el Holocausto que muchos supervivientes que hablaron de este tema, que escribieron y demás, lo hicieron años después, porque justo en ese momento no podían enfrentarse a lo vivido.
Entonces él sí lo hizo y constituye algo único porque él estaba mentalmente muy cerca de aquello. Como comentaba, también leí en noviembre La ragazza nella nebbia, que bueno, que yo leí mi edición es italiana, pero la tenéis en español. Lo que no sé si tendrán estos precios como los tienen en Italia, de 5 euros nada más. Esta es una historia que me estaba encantando. Me parecía que tenía un tratamiento, una atmósfera, unos personajes y un discurrir a lo largo de la trama que era genial. En un paisaje en los Alpes, en el norte de Italia, desaparece una chica poco antes de Navidad. Ahí arranca una investigación a cargo de un hombre que se llama Vogel. La chica se llama Anna Lowe y va como haciendo saltos, ¿no? De un día antes de la desaparición, o 2 días antes, o 10 días después, así, ¿no? Pero bueno, no es lioso, se sigue bastante bien y pues vas conociendo poco a poco a los personajes de ese pueblo, a algunos de los personajes, a la familia de Ana, que es una familia como muy cristiana, muy rígida, y la historia de un profesor que ha emigrado a esta parte de Italia, pues como para cambiar de vida. Y realmente como el final es lo peor, pues la trama sí es buena. De hecho, si no me hubiera leído el final, este libro me habría encantado, pero el final lo estropea completamente todo. Sin embargo, todo, como digo, se disfruta bastante a lo largo de las páginas y el final me parece fatal. O sea, yo os dije que me parecía como un Deus ex machina, que creo que se llama así, que es cuando tú no sabes resolver una historia y te sacas de la manga cualquier cosa y se nota, ¿no? Se nota que narrativamente es un fallo, es un error, ¿no? O sea, tira completamente todo el libro desde mi punto de vista y no soy la única. He visto más reseñas, he visto más opiniones y creo que decepción es la palabra que define la experiencia tras acabar de leerlo. Sin embargo, esta es una de las obras más representativas de Donato Carrisi. Me extraña teniendo tantos libros. Pero bueno, yo sí te recomiendo leerlo porque pese a que estoy diciendo esto y me he llevado esta decepción, también pues es una obra representativa del autor. Este autor de thriller italiano es muy conocido, entonces, bueno, por tener un poco referencia de su obra. Y bueno, hasta aquí este vídeo, yo me despido ya. Ya digo, próximamente grabaré más tandas de resúmenes de lecturas y alguna cosa más. Y bueno, espero volveros a ver pronto en este canal.